Buenas. Buenas. Gente, este es un vivo para hablar de las miserias viajeras, cosas reales que le pasan a los viajeros, a los inmigrantes, para que no idealicemos y para que cuando lleguen las cosas chotas no nos agarren de sorpresa. Así que bueno, acá estamos con la Pupi. Le estoy invadiendo su cuenta. Hola, viejis. Dai. Así que la Dai. ¿Querés venir más cerca? Está muy lejos, me parece. No, está muy bien. Bueno. Bueno, gente. Así, dan calla. Estamos leyendo. Estaba pensando en todo. Nada, en que el primero es a prueba y error. Sí. Y nada, estamos pensando cómo hacer para salir las dos y que cómo se iba a escuchar, sí. Y qué sé yo. Empecemos. Putería, bueno. Empecemos porque nos dormimos un poco. Tenemos 12 horas y media de diferencia, así que coordinar. Sentí esta voz. ¡Ronca! La voz, la Pupi se adapta con voz de camionero. Bueno, gente, vamos a empezar a ventilar de a poquito y por poquito. Lo primero, para contar. ¿Cómo nos conocimos? Sí, nos conocimos bailando en un... No, nos conocimos... Porque aparte empezamos con las miserias de que llegamos, va, por lo menos yo. Ya estaba bien en ese momento. Claro, porque vos llegaste hace... Bueno, en el momento en el que yo llegué, vos ya hacía como 7 meses que estabas acá, y a mí me habían puesto, la habían etiquetado ella en, no sé, en una foto que subí, que estaba en Sydney, diciendo, háblale a Sa, que también está en Australia, qué sé yo. Yo había visto algún que otro video tuyo. Y digo, bueno, le vamos a hablar, porque, o sea, está pasando como el orto. Y, bueno, entonces le mandé un mensaje directo. Bueno, la primer red flag de la Pupi cuando llegó a Australia, lo primero que tienen que saber es que los hosteles acá son una caca. En Australia los hostels son una caca. Salvo que pagues un hostel top, tipo de $80 la hora de la hora ay, mi consciente, de $80 la noche, te va a tocar un hostel de $30 que sea lleno de personajes, sobre todo lleno de borrachos, que no lo mantienen, o sea, son una caca. Entonces lo primero que le pasó a la Pupi fue encontrarse con la realidad de los hostels acá en Australia, que son bastante horribles. Sí, muchos me decían como, no sé, a ver, yo Argentina tiene unos hosteles hermosos, o sea, no sé, y vos me dijiste Europa también, no, Europa tiene el hostel feo, qué sé yo, como que no sé, te crees que porque, ay, viste, no sé, Australia, primer mundo, bla, 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 están buenos y no, era muy, bueno, ustedes ya saben cómo estaba el hostel, como, no podía descansar para nada, me estaba estresando bastante, así que, nada, me fui una noche con ella y después conseguí otro hostel que también no estaba muy bueno, pero estaba bastante tranquilo. Está bastante bien, sí. Y ahí ella me dijo, che, yo me voy a ir para Darwin Extender, ¿querés venir? Y yo, ¿dónde queda Darwin? ¿Por qué llegaste a ese punto? Yo le digo, ay, sí, no sé, capaz que me vaya a Melbourne. O sea, no tenía ningún plan. Estaba en el mismísimo aire, cosa que yo no suelo hacer. Esto para vos, creo. Y no suelo hacer, y entonces nada, como que agarré viaje con ella. Nada, y le dije, Pupi, nos vamos a Darwin. Ah, ¿por qué Darwin? ¿Te presento Darwin? Acá también es como, esta es una, la otra cara de las Visa Working Holiday, la gente que tiene que hacer extensión obligatoria para quedarse un segundo año. ¿Qué pasa? El gobierno dice, trabaja de lo que yo quiero, que está bien si te pones a ver, porque bueno, eligen ellos mandan. Pero también nos mandan a hacer trabajos cacas que nadie quiere hacer, bueno, obligadas. Todo el mundo, todos los latinos o los argentinos, se van a Australia. Uy, la Pupi me pagó las notificaciones. Se vienen a Australia y terminan yendo a la zona de Queensland. Queensland tiene unas islas maravillosamente hermosas, unos atardeceres, unas playas divinas. Y va todo el mundo ahí, a hacer hospitality. Entonces ya teníamos la red flag de que estaba lleno de gente y la única opción era venir a Darwin. Para mí, bajo mi research, porque yo no quería hacer trabajo de campo. La Pupi venía con la idea de hacer trabajo de campo, yo le dije... Era mi sueño. Claro. O sea, antes de... Bueno, y ahí voy a tocar un poquito el tema del último reel que subí. Que todavía no leí todos los comentarios porque recién me levanto y me levanté tarde. Pero
era mi sueño, chicos, trabajar en una granja. Yo quería hacerme millonaria. No, ser granjera. No, pero, o sea, me copaba mucho la idea de la FIFO, que es como fly in, fly out, que te llevan, o sea, te pagan todo, ¿no? Te pagan el avión para ir hasta la granja, te pagan el alojamiento, te pagan la comida, después te pagan el avión para volver a tu casa, 2 semanas de trabajo, o capaz que 3 semanas de trabajo y una de descanso. Entonces yo ya me veía en Bali 1 semana, 3 semanas trabajando full, las 12 horas o las 16 horas, o también me imaginaba trabajando, no sé. Ahora yo les hago una pregunta. Quería llegar y hacer plata. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas horas trabajan ustedes por día? Porque eso es lo que yo, como la primera red flag de lo que tenga que ver con minas y lo que tenga que ver con las granjas. Se trabaja 12 horas mínimamente en una granja. He escuchado gente que trabajó 16. Y en temporada de cosecha, cuando arrancan las cosechas, no se puede parar. Y trabajan 24 horas sin parar. Entonces yo digo, ¿a costa de qué tener ese tipo de trabajos? Y después, segundo, ¿vale realmente la pena venir a un país extranjero y pasarse todo el día trabajando y no conocen nada porque se van a zonas remotas que con las únicas personas que interactúan son con las personas de la granja? No sé qué opinan ustedes de eso. 16 horas, Federico. Fede, ¿qué trabajas? 11 horas. Pero bueno, cuestión que vinimos a Darwin para hacer la extensión. Y buscar otro laburo. Claro, porque acá no iba a conseguir granja. Vos no querías trabajar en granja, entonces para... No, igual cabe aclarar que cuando yo la conocí a la Pupi estaba muy embalada con el tema de la farm y de la FIFO. Y lo primero que le dije a Pupi... Si a vos te sale una farm y te querés ir, tipo, va a quedar todo bien entre nosotras, no es que me voy a enojar si te vas a una FIFO. Yo ya tenía mi plan y no iba a modificarlo pese a esto. Uh-huh. Ahora bien, nosotras escupiendo para arriba, porque criticando a la farm y a la FIFO y llegamos a Darwin y el gallo así, ¡pah!, en la cara. ¿Granjas de qué cosechan? Perdón, pero les agarré molas. Sí, bueno, es importante también porque muchos dicen granja, y hay, bueno, creo que lo que muchas personas quieren hacer cuando llegan acá, porque ya se vieron todos los videos y todos los posteos de gente que lo hizo, son las granjas solares, poniendo paneles solares, hay muchas de esas. También hay granjas de, no sé, de frutas, de animales, pero nada, como lo que uno se imagina son, no sé, el picking packing, que es agarrando, no kiwis, porque muchos me dicen, ah, te voy a buscar kiwi, eso en Nueva Zelanda. Acá hay, no sé, tengo unos amigos que están recolectando blueberries, los arándanos. O hay otros amigos que están en granjas de animales, pero ellos no están trabajando con los animales, si bien tenés esa opción, ellos están trabajando con el mantenimiento, que es limpiar la granja, y bueno, hay veces que hacen cosas pesadas. A lo que voy yo es que no es lo mismo laburar 11 horas, por ejemplo, incluso de camarera 11 horas, que laburar 11 horas en una farm. Primero por la condición climática, que normalmente está en el rayo del sol o a la intemperie. Segundo porque es un trabajo totalmente de fuerza, físico, que te requiere un montón de cosas. Y tercero porque el pago no es tan bueno como se cuenta. Acá la hora para trabajar de camarera es 28, más o menos, en un buen rate, y lo mismo te pagan para trabajar en farm, que es un trabajo totalmente físico, que requiere más inversión porque requiere más licencias, que normalmente te requiere un auto. Entonces hay como un mito de que súper buen pago. No, para mí en lo personal no es buen pago, sino lo que ganan, lo ganan por trabajar 12 horas, no por tener una buena paga. Si yo trabajara de camarera 12 horas en Australia, ganaría lo mismo, o sea, pero no lo hago. Básicamente. Ahora, primero para aclarar esto, cada uno viene y hace su experiencia como quiere. O sea, si quieren trabajar 12 horas, que lo trabajen. Si quieren meterse en esto, también sé que mucha gente tiene como objetivos cortos de ahorro de dinero, etc. Pero bueno, la experiencia de Working Holiday no podés, para mí, reducirla solamente a la plata. A la granja. Porque después, ¿qué hacen? Están en la granja 3-4 meses, explotados, se van después un mes a Bali. ¿Y de Australia qué conociste? Si cuando estuviste acá estuviste encerrado en la granja, y después cuando te vas a Bali porque es barato. Y si tanto ganas, no te podías permitir viajar por la misma Australia. No, tienen que salir a otro país barato para realmente tener la diferencia de disfrutar esa plata.
Sí, bueno, quiero cortar un poquito con el tema de la granja porque vamos a hacer un vivo hablando específicamente de eso. Volvemos al que dice, en el territorio norte, que es donde estamos ahora, que es en Darwin, te extienden aunque trabajes de otra cosa. El tema de la extensión es hacer trabajos, ciertos trabajos en zonas remotas. Por eso es que la gente se va a Queensland, por ejemplo, o en este caso, nosotros que nos vinimos al territorio norte. El trabajo que podemos hacer para que nos cuente, para extender, es de hospitality y turismo, que es atención al cliente. Y también labor, o sea, construcción. Claro. Son esos trabajos que no mucha gente quiere hacer. Entonces, ¿para qué? Para que vos extiendas, te dicen, bueno, te puedes quedar otro año en Australia, pero vas a hacer estos trabajos que no queremos hacer en zonas que no hay mucha gente, para que te lo cuenten. Entonces... Pero bueno, sí, dejémoslo de la forma atrás porque vamos a hacer un live. Lo vamos a contar esto, las cosas que nos pasaron a nosotros desde que llegamos al mismísimo Darwin. Tema número uno, que shock, cuando te bajas del avión y salís para afuera, el calor. Gente. Ay, sí. Nosotros llegamos en abril y el calor que hacía acá, o sea, ese calor que vos vas caminando y transpirando al mismo tiempo, la humedad, no a 80, 100, tipo... el calor del Norte Territorio es fuerte, heavy metal. Y la temporada empieza en mayo. Nosotros nos vinimos en abril, nos vinimos un mes antes. Que por un lado estuvo bien, por la accommodation y tal. Pero por el otro estuvo mal, porque estuvimos un mes sin trabajar acá. Claro, y el sí, la dry season is coming, ya me había hartado de escuchar el dry season is coming, porque o sea, el dry season es la época seca, que acá en Darwin hace calor todo el año, entonces la dry sería lo que es el otoño y el invierno, que es, no hay tanta humedad, entonces claro. Las temperaturas no llegan a 40 como generalmente, o como claro. O sea, pasa en la wet season, en la... temporada, ¿cómo se llama? Húmeda. Entonces, claro, la dry season, la temperatura baja un poco, porque, o sea, sigue haciendo de 25 para arriba, pero no está esa humedad tan insoportable. Entonces, nos decían, la dry season is coming, en mayo empieza a venir gente, arranca más el turismo y empiezan a buscar gente para trabajar. Así que, en esa... O sea, primer cosa que nos pasó, el calor, insoportable. Y donde nosotras alquilamos, hay aire acondicionado solamente en el cuarto. Entonces, imagínense que las primeras semanas no podíamos comer en el comedor de lo que transpirábamos, gente. No sé si se dieron cuenta en las historias que, o no sé, pero hay tres ventiladores en el comedor. No hay aire acondicionado, pero tenemos tres ventiladores. Dos de techo y uno de pie. Ah. Así que eso, el calor. Después nos vinimos. Segundo de eso, dijimos, bueno, no importa, vamos a ir a la playa. No. Bueno, la pupi porque está limada en la cabeza. Pero yo que soy una persona que, pensante, valoro la vida. Las playas están llenas de cocodrilos y medusas. Me mata porque Candy está en todas. Sí, sí, sí. Así que no te podés meter. La pupi se ha metido dos veces y yo ayer me metí por primera vez. Y mira, cuando me vieron en el agua, vino una mujer a decirme, sos una loca, ¿qué haces metida ahí adentro? Bla, 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 que los cocodrilos. Ay, yo quiero que cuentes eso, pero vamos por parte. Vamos por parte, dije. Sí, yo, o sea, como que a vos te habían dicho, no se metan por los cocodrilos, qué sé yo. Dije, alguna playa tiene que haber para que se meta, o sea, no puede ser que ninguna se meta. Y cuando fuimos a la ciudad, nosotros también con este positivismo de decir, uy, no, como que... Darwin tenía sus contras y las estaba mostrando desde el primer día, tiene que haber cosas lindas también. Entonces nos fuimos al centro, vimos que había movimiento, que había lugares muy lindos, que había un montón de hoteles para buscar trabajo, yo dije mortal. Y terminamos en un lugar que se llama Waterfront Park, que ahí montaron una playa artificial para que la gente se pueda meter. Así que ahí también conocimos a nuestro... amigos, amiguis. A nuestro amigo Eric y a más gente. Entonces me fui. Eso, de que no nos podemos meter a la playa. Hay una playa, una pequeña playa artificial que está en el centro, pero el resto de las playas de estas gigantes, lindas, no te puedes meter porque hay cocodrilo y porque hay medusa. Porque hay carteles por todos lados. Ayer
La Pupi siempre se mete igual, porque ella, nada. Un chapuzón, boludo, un chapuzón. Un chapuzón, yo la veo. Hace mucho calor, yo necesito agua. Cerca la de veo mí. Desde lejos. Necesito no. cerca de mí agua. Ayer me dio mucha gracia porque lo que nos pasó es que, bueno, me pasó a mí. Fui a una entrevista de trabajo y después conocí a unos argentinos y nos fuimos a una playa. Y estos argentinos eran una pareja y me decían, dale, ya metemos la ropa. Y yo, no sé, yo nunca me meto. Se mete este chico al agua y lo vi re tranqui, dije, me voy a meter. Gente, había, cuando salimos del agua, hay un aborigen, y sale una mujer que es aborigen. Los aborígenes se les llama a la gente aborigen de acá, que es originaria, como se diga en Argentina, pero acá no es ningún una palabra peyorativa, al contrario, es una palabra positiva. Bueno, cuestión que una mujer aborigen, cuando nos ve que salimos del agua, me dice, guys, are you fucking crazy? What are you doing in the water? You know this, there is full of crocodiles y jellyfish, sí. Y no sé qué. Básicamente y, espantada porque qué están haciendo ahí, dice, en el ¿qué agua hacen ahí? Está lleno de me dice, modelos, tengo tan locos. Tengo más de 40 años, me dice, nací en el territorio acá y ni siquiera yo me meto al agua. Y no lo sabes cuando me empezó a decir eso. No, pero aparte, porque ella te quedaste viendo el atardecer, yo estaba acá. Estaba en otro lado, digamos, estábamos separadas. Cosa que siempre estamos juntas. Y cuando me manda la foto que está con la malla posando ahí en el agua, ahí en el agua, y digo, ¡ah! ¿Estás ahí con la malla y todo? Y me dice, no, no solamente eso, sino que me metí en el agua. Y dije, no, bueno, porque todo el espavento que hacía cuando yo me metí en el agua. Y esta estaba ahí, chocha, se metió en el agua y todo. Y después me cuenta eso, casi me muero. No, ¿saben esta mina cómo me espanto? O sea, si ya venía con que no me quiero meter al agua, ahora tipo... Me dice, ni siquiera yo que nací acá en el territorio me meto al agua, vos estás loca, están locos, ¿qué hacen? Y le, claro, y mi amigo me dice, no, porque los cocodrilos cuando hacen más de 25 grados no se quedan en la superficie, se van mar adentro. Y yo digo, eso es medio falopa, ¿cómo va a vivir un cocodrilo mar adentro? Bueno, no tengo idea de cocodrilos, pero era como no. Y la mina esta me dijo que no, y bueno. Claro, o sea, ¿qué mejor que una... que un isleño, que un nativo, que una persona originaria de acá, que te diga, nunca me metí al agua, ¿qué están haciendo? No, y además éramos los únicos tres bañando. ¡Qué culo! Éramos los únicos tres y toda la gente miraba. De hecho, unos pescadores nos miraban. Así que, y también me dijo que hay mantarraya, y los chicos vieron una mantarraya ahí. Así que bueno, nada, bañada. Así que recapitulando, sí. El calor y no hay donde meterse al agua. Sí, ahí dicen, no hay ninguna playa para meterse, hay una playa artificial y hay parques acuáticos gratuitos, pero bueno, eso, como que unos, se imagina metiéndose al agua y qué sé yo, no, tenemos que meternos a estos parques o, como fuimos el otro día, un parque nacional, hay muchos parques acá, que eso está buenísimo, con muchas cascadas y ríos y eso, me encanta. Pero bueno, o sea, tuvimos que alquilar un auto para ir y manejar. Sí, $400 nos salió la jodita. 380. Después hay algún lugar con pileta. Bueno, ese es el lado B. La mayoría de las casas acá y los edificios tienen pileta, menos el nuestro. La atenta acá. Así que sí, eso también, al momento de alquilar un lugar, cuando estábamos viendo y qué sé yo, yo conseguí este lugar directamente desde el aeropuerto. Dije, ya está, me mando para allá. Y después me di cuenta de que quedaba re lejos de la city. Y nosotros pensábamos como trabajar en la city, vivir en la city. Y bueno, nos dimos cuenta que quedaba súper lejos. Empezamos a buscar, o sea, desde que llegamos como para acomodarnos y eso. Pero empezamos a buscar lugar cerca de la ciudad. O en la ciudad. Y muchas opciones tenían pileta. Y claro, dijimos, lógico. Por el calor que hace y qué sé yo. Entonces, nada, como que estos lugares para alquilar generalmente tienen pileta. En este caso no teníamos. Era otro punto como para decir, hay que movernos de acá. Bueno, la cuestión es que empezamos a hacer la búsqueda de renta y empezamos a aplicar a los famosos LIS, que para mí en ese momento yo pensé, bueno, importante que justo ayer diste una charla sobre... el alquiler en Australia, que me pareció muy interesante porque eso es algo que no lo tenemos en cuenta, ni a palos, por lo menos yo, ni a palos lo tuve en cuenta, pero empezamos a buscar para vivir y nos ofrecían mucho estos lease, que es como tratar con inmobiliaria un contrato de 6 meses. Generalmente son 6 meses mínimo, imagínense, 6 meses o un año. Sí, en Argentina, conseguimos uno por inmobiliaria que eran 3 meses. Entonces,
dijimos, bueno, veamos si podemos aplicar un lease. Uy, nos reilusionamos con todos los departamentos que vimos y todo, pero después caímos en la realidad en que decían, todos van a ser desamoblados. Entonces, no sé, ponele, un colchón nos podemos comprar, pero no nos vamos a poner a comprar un lavarropas, una heladera, montón de artefactos que los vamos a usar por 3 meses nomás. Claro, porque pues, la idea no vamos a hacer tres base, meses claro, nomás no vamos a hacer por la extracción. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener que buscar habitaciones para alquilar, porque eso es bastante común acá, te alquilan la habitación como estamos alquilando nosotros ahora. Y no conseguíamos como 2 habitaciones en la misma casa. Entonces era o nos separamos y volver a conocer a la gente con la que vamos a vivir. Puede ser bueno o malo, ¿no? Porque, o sea, conocer de nuevo a la gente. O, no sé, seguir buscando. Esa es como la otra gran, como la otra red flag que a mí no me gusta y que por ahí uno no la tiene muy en cuenta, gente. Imagínate que ustedes están en su casa y de repente se mudan a otro país y tienen que vivir con gente que no conocen. Compartir cuarto y compartir cocina y compartir baño con alguien que no conoces. Nosotros al roomie que tenemos acá, por ejemplo, es un roomie que le usa una arrocera, come arroz todas las noches. Y todas las noches hace arroz y el arroz se le rebalsa y queda todo el líquido, ese acuoso blanco del arroz en la mesada y no lo limpia, se llena de hormigas. Es que también se llena de hormigas, eso ya es una cosa que vimos desde que llegamos. Entonces, esto, tipo, no romanticemos vivir con gente que no conocemos porque te pueden tocar como roomies buenos, como te pueden tocar roomies chatos, roomies cochinos. Después tenemos otro roomie que no está ahora, pero hace FIFO, esto de fly in, fly out. Y este es un tipo grande, un polaco de casi, no sé, 45 años. Fuma como una chimenea y nos deja todas las colillas en la mesa. Pero, o sea, como que fuma un pucho y tira la colilla en la mesa. Fuma un pucho y tira en la mesa de afuera. Yo con lo que odio el pucho, boludo. Sí, sí. O sea, yo también, ni siquiera no fumamos. Y tenemos que convivir con esa gente, o sea que... Esa es la otra cara. Lo primero que te vas a topar es convivir con gente. Rueguen que les toque a alguien de decente. Quiero contar lo que... Pasemos a las situaciones de mierda que tuvimos. En cuanto llegamos, que estábamos lejos. Sí. Bueno, al principio me caía bien nuestro roomie. Porque ella llegó 5 días después. Así que hubo como 5 días que estuve solamente yo con él. Habitaciones separadas, obviamente. Pero bueno, los espacios comunes que compartíamos, todo bien, la mejora de dónde sos, ni siquiera conocí de su país, que ahora ya me lo acuerdo, que es Timor, que queda arriba de, es como una isla arriba de Australia. Bueno, nos comunicamos en inglés, él habla portugués en realidad, o sea, su idioma es el portugués. Bueno, nos comunicamos en inglés, todo bien, ay sí, qué sé yo, la mejor, vas a buscar trabajo, sí, te puedo imprimir los currículums, bueno, mortal, imprimir los currículums. Nada, me dio gracia esto porque no, cuando yo quería imprimirlos, no conseguía ni un puto lugar acá. Entonces, como, ¿será algo del tercer mundo? No soy una fotocopiadora. Pero bueno, cuestión que el chabón me imprimió los currículos, todo, o sea, súper bien. Y después llegó ella, y también la mejor con ella. Incluso a veces cocinaba y nos convidaba de su comida. Un día llega con un pote de Nutella y me dice, mira lo que traje. Y yo, ay, yo digo, ¿cómo mierda supo que me gustaba Nutella? Ni idea. Bueno, otro día me dice, elegí, estaba así, me dice, elegí la mano, ¿viste? Que se lo agarre y le elijo la mano derecha, ay, toma, un helado. Tenía helado en las 2 manos, me dio gracia eso cualquiera. Bueno, cuestión que, nada, como la mejor. Y yo, como que, las mujeres somos piolas, ¿no? Pero... Es como el eterno dilema de somos piolas, no te estamos tirando. Y yo en ningún momento le, no sé, coqueteaste. Le coqueteé, jamás. Además, pobre si lo vieron al tipo igual. No es mala. Incómodo de ver. Arre. Bueno, cuestión que un día X estamos viendo acá una peli, viste, acá con la compu, qué sé yo, voy a hacer pururu, pororo, pochoclo, popcorn. Y quería hacer el socio. Yo creo que sí. Cuestión que... Ay, me olvidé de contar. Ese mismo día me voy a bañar y yo estaba en bikini porque recién veníamos de la playa artificial.
Entonces, cuando voy a buscar el toallón que estaba colgado afuera, recién ahí veo que el chabón estaba ahí. Entonces, yo no le quería dar la espalda para que no me mirara el culo, vamos a ser sinceras. Entonces, yo fui así, de frente. Iba como, saco, como un cangrejo la pupila. Saco el toallón y hola, qué sé yo, y me voy a bañar. Estaba en bikini, chicos, no estaba en bola ni estaba en ropa interior de encaje. Entonces, nada, cuando voy a hacer el pururú, el chabón sale y va a buscar a la heladera leche chocolatada, ¿viste? Como a que las 11 de la noche, leche chocolatada. Sí, y me dice, ah, ¿estás cocinando? Le digo, no, no, solamente popcorn. Se va, vuelve y se queda mirando ahí, ¿viste? Y me dice, quería pedirte perdón por lo de hoy. Y yo le digo, ¿perdón por qué? Y me dice, no, porque... Ay, no sé cómo decir esto, ¿viste? Estuvo 10 minutos para decirme esto, larga historia, hecha corta. Me dice, no, te quería pedir perdón porque, nada, cuando vos saliste, y saliste en ropa interior, y yo ahí lo corrijo y le digo, no, salí en bikini. Como para tratar de, no sé, si estás pensando que yo saldría en ropa interior, qué sé yo, es como, le estás dando peso eso, bueno. Entonces le digo, no, en bikini. Bueno, me dice, nada, me dice, no, como que no pude evitar mirarte el cuerpo. Y tu cuerpo, y muchos pensamientos, y perdón. Y yo digo, I did that thing in my room. Le digo, no entiendo, ¿qué hiciste? Porque, o sea, digo, what did you do? Y me dice, I did bad things in my room. Hice malas cosas en mi habitación. Pensando en la pupi. Quiero que traduzcan ustedes qué creen que le estaba diciendo. O sea... Claro, o sea, porque yo específicamente digo, ¿qué hiciste? Porque me estás pidiendo perdón por algo que hiciste. ¿Qué es lo que hiciste? Por lo que tengo que perdonarte. Y cuando me dijo, bad things in my room, o sea... Cosas malas en mi cuarto. O sea, hice cosas malas en mi cuarto, la traducción. ¿Qué se imaginan ustedes? Pobrecita mi pupi, porque yo estaba en el, estaban esperando por choclos. Y cuando entra así, abre la puerta y me dice... ¿Tú sabes lo que me pasa? Y en yo como, shock. Para, Leo, ¿qué te pasó? Para que voy por todo. Cierra la puerta y se vuelve. Y me cuenta. Y yo no lo quería creer. O sea, La verdad que las dos decíamos, nada, ve para, capaz que se estaba refiriendo esto a lo otro. Porque aparte, haciéndose el muy cristiano, el muy creyente, el muy qué sé yo, te dedico. Sí, sí, sí. Entonces decíamos, no, capaz que me estaba pidiendo perdón porque se sintió sucio. O pensamientos impuros. Y después le cuento, viste, a Eric y me dice, ay, pero qué sos vos, una monja que le tenés que dar la bendición, no sé, él te quiere dar la bendición a vos. Bueno, a partir de ahí tenemos un apodo. Sí. Que Eric, nuestro amigo, lo puso. Ahora le decimos, lo voy a decir para que se rían un rato, le decimos Doctor Leche. Y tenemos el grupo de WhatsApp que se llama Doctor Leche con los chicos. Entonces, imagínense después de esa situación. Claro, que no queríamos creerlo. Que además, obviamente que todas las heridas uno las sale a través del humor, como ahora. Pero nada, re feo, porque... Sí, no, yo desde ese momento, no le dirigí más la palabra, o sea, todo monosílabo, hola, chao, con mi mejor cara de orto, ¿me entendés? Así, hola, y me voy. No, pero teníamos la duda, decía. Claro, había dicho. No sabíamos qué onda, ¿viste? Sí. Primero, sí, hablar con él, che, que viniste a decirnos, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa? El chabón, automáticamente después de esa conversación incómoda, se encierra. Y por 2 días no lo vemos, tipo, estaba encerrado en el cuarto. Claro, cosa que nosotros llegábamos, ay, y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Yo le decía a la pupi, mira, si alguien se tiene que incomodar, tiene que ser él. Nosotras no vamos a ser nosotras las que nos encerremos en el cuarto. Que se encierre él. Y el chabón se encierra 2 días después de eso. Al tercer Doctor día Milk. Sale Doctor Milk y nos dice que se iba de vacaciones a su país. Porque este hombre tiene mujer e hija. Ay, sí. Que las tuvo datos. Ahí en el placar hasta ahora hace poquito. Y se fue. Se fue una semanita el tipo, ¿viste? Ay, pero contemos lo que hizo antes. Pero, claro, eso fue poner el miércoles. El sábado, nosotros nos habíamos juntado, o sea, habíamos ido a ver un partido de fútbol de Eric. Eric es nuestro pollito ahora. Eric, te queremos si estás viendo el vivo. Mentira, no está re dormido. Eric, está le quito sueño. Bueno. Pero lo conocimos en el waterfront que les comentaba, que es la playa esta artificial. Imagínense, ¿vieron que los argentinos nos, ya, ay, no me sale esta palabra, pero o sea, nos identificamos
a 10 kilómetros, no hace falta que hablemos, nada. O sea, no, ahí nomás nos identificamos. Bueno, yo me había sentado con mi mantita y saqué el mate. Bueno pero sí. Porque quiero contar, boluda. Porque nosotras ahí estábamos re solas. Entonces, cuando vimos a estos pibes, como que nos realegramos y nada, hicimos ahí comunidad. Como que nos parece importante. Bueno, dale, Bueno, no, porque yo, chicos, me tengo que ir a trabajar, por eso estoy en plan, terminemos el chisme. La cuestión fue así. Nosotros el sábado anterior nos habíamos juntado, le habíamos prometido a él que íbamos a tomar cerveza, pues en ese momento éramos amigos de Dr. Leche. Y el chabón compró como un como 12 birras. Sí, 12 birras. Y nos esperó todo. Y nosotros, claro, cuando lo vemos que saca las birras, nosotros ya estábamos que nos queríamos ir a dormir. Y mirá si seremos boludas o buenas, que le digo, no, Pupi, vamos a tomar una birra. Tipo, ay, qué sacrificio. Le digo, no, vamos a tomar una birra porque le habíamos dicho que íbamos a tomar con él y nada. Ese sábado, antes de que ese sábado estuvimos con él, tomamos birra esta tarde, nos cagamos de risa, pusimos música, hablamos, bien. El sábado siguiente, nosotros vamos a ver a Erika un partido de fútbol, después nos venimos acá. Y cuando llegamos a casa, dice, veamos de nuevo el partido, porque bueno, juegan en un club de acá y la cuestión es que lo podemos ver en la televisión. Ponemos el partido en la tele y la Pupi pone música, pero eran las 9:30 de la noche, o sea, de un sábado a la noche. Con él. Como la otra vez nos habíamos quedado con él como hasta las 2 de la mañana, nosotros tranqui. No vimos que él, si él estaba en la casa o no, suponíamos. Y el chabón ahí está, se vuelve loco. Primero abre la puerta, o sea, del cuarto, abre la puerta y cuando lo ve a Eric sentado con, éramos nosotros dos y Eric, una cara de poker face, tipo, ¿quién es este intruso? Y me dice a mí, Saya, ¿podés bajar un poquito el volumen de la tele? Pero así enojado. Sí, le digo, no hay problema, lo bajo. La Pupi, vamos a decir la verdad, estaba en una, ¿no? Que no lo vamos a bajar. Bueno, que yo no estaba cuando salió la primera vez de pedir que le bajáramos el volumen. Entonces yo llegué ahí con el parlantito y puse la música. Me chupo un huevo. Porque aparte, yo estaba en este plan, ¿no? Como, me chupo un huevo lo que el chabón diga. Voy a hacer todo, ¿me entendés? Se puso celoso. Eso es lo que nosotros creemos. Pero eso no es nada. Vuelve a abrir la puerta al rato. Sale de nuevo, segunda vez. Abre la puerta así. Y agarra y la puerta y la tira con todo. O sea, no dice nada. Nosotros sentimos, ¿viste cuando sentís la presencia de alguien que te está mirando? Y los tres nos hicimos los boludos. Miramos el tele. Y cierra la puerta, pero chicos, con una brutalidad. Y nosotros, bueno. Y a los 5 minutos... ya habíamos bajado la música. Sale de nuevo. Y dale, Pupi, haz lo tuyo. Are you fucking deaf? Dale. Ah, sí, bueno, y Saki dice, are you fucking deaf? Can you fucking turn the fucking volume? No, ya no le entra un fucking más en la frase. Sacado. Y nosotros así. Y yo lo único que dije, porque mira, yo soy leche hervida, soy hervidaza. Y lo único que dije fue, calm down. O sea, calm down, man. Le dije. Man. Sí, claro. Porque yo, dude, calm down, man. Y bueno, y se fue y al otro día vos hablaste porque claro, yo al otro día le digo, mira, Pupi, todo bien, le digo, pero a mí me parece que si vamos a seguir viviendo acá no podemos conectar con esta situación y sobre todo con la a ver, la otra situación, la de Dr. Leche puntualmente, la que le dio el título, la veníamos obviando, pero esta situación de que nos grite y nos violente como un loco. En ese momento estaba Eric, pero imagínate nosotras estando solas. De hecho, Eric lo quería cagar a trompadas. Nosotros tipo, bueno, cálmate que tenemos que seguir viviendo acá. Entonces, bajo un cambio Mr. Mill, literal. La cherrida era él. Y después, lo que pasó siguiente a eso es que yo le digo, mira, le digo a Pupi, hay que hablar con él, hay que hablar y decirle que no nos gustó lo que hizo anoche, qué sé yo. Salgo del comedor y estaba justo él. Le digo, ¿podemos hablar? Y me mira así, así cabizbajo, ¿no? Viste, como niño retado. Sí, me dice. Y le digo, mira, yo te quiero decir, le digo, que anoche me parece que si vos tenías que dormir o algo, nosotros no sabíamos, nosotros nos llevamos bien, y vos me podés salir del cuarto y pedir bien que baje el volumen, o me podés mandar un mensaje si no querés salir, pero bajo ningún término gritarme como me gritaste, y mucho menos insultarme. Anoche, como vos estabas de malas, te la dejamos pasar, pero hoy le digo, no quiero que esto se vuelva a ocurrir, porque estamos conviviendo acá. Y era sábado a la noche, le digo, ¿viste? ¿En cuanto le quisiste decir algo, ya te empezó? Empezó, cuando yo le dije, ¿podemos hablar? Yeah, sorry about last night, sorry, así, ya sabía. Sorry. Y yo, queriendo, o sea, él quería decir sorry que no le dijera nada, o sea, como que lo perdonara. Y yo, no, porque lo que vos hiciste anoche, porque vos abriste la puerta, porque golpeaste la puerta, porque nos gritaste, porque estaba mi amigo, yo empecé a decir. Y él, sorry. En un momento me dice, can I give you a... Ah, no. Me dice,
Y le digo, sí, también me falta el respeto a mí, le falta el respeto a Florencia. Ay, ¿podés hablarle a Florencia? Y yo como, bueno, le digo, voy a hablar con ella. Entonces entro y le digo, siempre Nexo Conector, o sea, que una bronca, boludo, porque la agarró de Nexo Conector ella para todo. No sé si me agarró de Nexo Conector, sino sí, que yo boludo, soy mediadora. Mí, es que a mí jamás me dijo nada. O sea, bueno, me, pero porque con ahí. Ella se mandó, la que se mandó. Entonces yo entro y le digo, mira, Pupi, quiero hablar con vos, te quiero pedir perdón, sal y terminemos con este drama. Y la Pupi pobrecita, obligada ahí por mí. Y cuando salimos, el chabón nos dice, ¿les puedo dar un abrazo? O sea, amigo, ni los argentinos nos animamos a tanto. O sea, no estaba la situación para abrazos. Yo me sentí una niña cagada pedo. Vieron cuando dice, bueno, y ahora se dan un abrazo. Viste, la mamá ahí, bueno, a ver, quiero que realmente vean que se arreglaron. Ahora se dan un abrazo. Y bueno, nos abrazamos ahí. Y a partir de ahí volvió el acoso. Porque la Pupi a partir de ese abrazo no lo quiso ver más ni hablar con el chabón. Y el chavo, cada vez que yo salgo empieza, ¿y Florencia? ¿Dónde está Florencia? Y Florencia, y Florencia, y Florencia. Un día, la Pupi se va ahí de cita, y él, no sé si te vio irte, yo ahora dudo que te haya visto irte. Entonces, a la Pupi la vinieron a buscar en auto. Y él agarra y me dice, ¿dónde está Florencia? Y yo, se fue un trial, a una prueba de trabajo, le digo, ¿viste? Eran como a las 7 de la tarde. Ah, me dice, ¿dónde? En la ciudad, le digo. ¿Qué te importa? ¿Pero dónde? Me dice. Y yo era como, ay, encima que te estoy mintiendo, me obliga a mentirte más, hermano. Una bronca. Y le digo, no sé, en un bar en la ciudad. ¿Y sabes lo que me dijo el chabón? Va a volver a dormir. Y yo, hermano, si te estoy diciendo que si fue una prueba de trabajo, ¿qué? Va a dormir en el trabajo. Entonces ahí me di cuenta y dije, ay, entonces el chabón la tiene que haber visto irse a la Pupi para preguntarme si volvía a dormir. Y además, ¿qué te importaba a vos si volvía a dormir o no? Ese día, tampoco sabía si la Pupi iba a volver a dormir. Literalmente, yo estaba ahí en el cajón de la cocina buscando cuchillo. Y vos, mirá, yo voy a dormir sola, pero acá, sacando la faca, te juro. No sabes. Y yo, ¡Pupi, volvé! Volvió, por suerte, la Pupi. No podés creer, boludo. Y cuando le cuento a la Pupi esto, que el tipo había estado por un... Ay, la Pupi peor. Encima yo le cuento como para ponerla en situación, pero la Pupi se pone loca. Es que sí, boludo, obviamente que quiero decirle que mierda te importa, boludo. O sea, es tan cagón el hijo de puta, porque cuando me ve ahí no me dice nada. Solamente hola, o cómo te fue, o qué sé yo. Y yo con, claro, monosílabo. Pero a los 5 minutos la ve ella y le pregunta por mí. No, y después me decía, is she okay? She's alright. Tipo, a los días, porque esta cada vez que lo veía, no, lo miraba y se iba. Y yo le decía, yo, viste, no le quería dar data, pero le decía... Sí, está bien. Bueno, como todo, estamos buscando trabajo. Puede estar estresada por la buscando trabajo. ¿Viste? Okay. Pero él quería que yo le contara si la Pupi estaba enojada. Para mí lo que el chabón quería saber era si esa situación que vivieron, ella me la había contado a mí. Porque como yo me hacía la boluda con él, nunca lo dejé de saludar ni de hablar, como que yo me hacía la boluda, él quería saber si ella me había contado. Yo creo que eso quería saber. Uh-huh. Después de esa situación, él agarra y se va una semana... A su país. Y antes de irse dice, ay, van a tener la casa sola, porque me voy a visitar a mi familia, qué sé yo. Paren, detalle en el medio. Cuando retomamos la conversación con Eric, él agarra y me dice, me alegro que ya hayan conseguido amigos. Me alegro que finalmente... Finally you have some friends here. Ay, that's claro. Good for you guys. Tipo, re celoso. No, este chabón está enfermo. Y no hay momento que yo salga del cuarto y no me empiece a preguntarme, ¿y Florencia ya consiguió trabajo? ¿Y dónde está? ¿Y a qué hora viene? Y literalmente, chicos, una cosa... Para responderle las preguntas acá, el chabón sigue estando, nosotras nos vamos a ir de acá. Obviamente que no lo tomamos para la gracia, solamente tratamos de minimizarlo para... No pasarla tan mal acá, porque si no, ¿qué hago, chicos? O sea, me quedo encerrada acá, y acosador y lo que sea. No, obviamente que... Hablamos con el dueño, que esa es otra cosa. Hablamos con el dueño y le comentamos. Entonces él dijo, ¿qué es lo que nos dijo cuando le contamos lo que había pasado? Dice como que no lo podía creer, pero bueno, que nos sintiéramos tranquilas, que podríamos invitar a gente si nosotros queríamos y que lo pusiéramos a prueba al chabón. Tipo, si claro, inviten de nuevo a su amigo, inviten a sus novios, inviten a muchos chicos, dice. Ay, bueno, gente, yo los tengo que abandonar porque tengo que trabajar. Tengo reunión de trabajo, de hecho ya estoy unos minutos tarde.
Nada, después les vamos a seguir el chisme porque con la Pupi tenemos como mucha tela para contar. Se va a quedar seguramente ahora un rato para terminar ahí. Termina esta parte y después las otras, de las otras cosas, tipo lo del alquiler y todo. Oh, porque esto es una bomba de tiempo, podemos hacer otro vivo. Gente que se alquila habitaciones y no se banca a convivir con nadie, literalmente eso. Nada, bueno, eso. Yo los despido, los dejo con la Pupi porque todavía era trabajar. Bueno, les cuento, nada, les si quieren venir a estudiar a Australia, me escriben por privado. ¿Les cuento lo de este? ¿Lo del dueño? Bueno, no, te iba a decir que termines de contar todo lo de él. Pero bueno, sí. ¿Lo de qué? Lo de... ¿Pero qué queda? ¿No queda nada? Nada, le abrimos la puerta y se mete atrás. Ah, sí. Que no sé qué puedo contar, boludo. No sé qué... De que tengo el permiso de contar. A ver, voy a leer los comentarios. Celoso, ¿no? Está como para denunciar unas ganas, mira. Que tengan cuidado, muy obsesionado. Mi hermano que están juntas, tener recado porque está obsesionado con vos. Sí, me quedó claro. Pero igual yo lo recontrarremil evito. O sea, él entra, yo salgo. Él me habla, le contesto monosílabo, me vengo para la pieza. Todo lo edito constantemente. Y imagínense que, o sea, yo ya me di cuenta que está obsesionado. Hacemos chistes sobre esto, pero no, incluso por ahí yo medio como que discutí con Sam porque me pongo loca. O sea, me dice, no, sí, me preguntó por vos de tal cosa. Y yo, ¿qué mierda le caliente, viste? Yo me saco y me dice, bueno, no me trates mal. Igual es que me saco, boludo. Me saco. Pero. Cosas de que, no sé, venimos de comprar, abrimos la puerta y pone que el chabón ya llegó de trabajar porque él llega a trabajar a la tarde. Por suerte no está en todo el día. O sea, se va muy temprano a trabajar y llega como a las 6 de la tarde, 7, ponele. Y bueno, y cosa que nosotras abrimos la puerta y el chabón sale. O sea, está atento cuando nosotras llegamos o lo que sea y sale al toque, boludo. O sea, el otro día llegamos de comprar. Sí, o sea, sabemos que él estaba porque estaba prendida la luz y estaba en su mojota afuera. Y dejamos las bolsas y ahí nomás salió, boludo, y yo me vengo para la pieza. O sea, para evitarlo totalmente. O sea, heavy. Sí, es mecanismo de defensa humor, pero hay que tener conciencia de autocuidado. Gente que alquila habitación no se va a convivir con nadie. Éxitos, amo este dúo. Váyanse a Europa, que hacen ahí, es muy peligroso. Me pasó un montón de veces que al final medio que terminas encerrada en la pieza. Vengan a Queensland, chicas, tomemos fernet, bailemos cuarteto. ¡Oh! ¡Qué pedazo de oferta! Yendo, ¿no? Llegando, tampoco abrí, me estoy afuera. Conta tu trabajo. ¿Qué hago? Ventila todo. ¿Qué horas acá? Son las 8:40 de la mañana. Hola, saludos desde Barrio San Vicente, Córdoba. Vamos, Córdoba. Está hermoso tu pelo. ¡Ay, gracias! Esto es usar un buen shampoo, usar una buena crema. Hace una banda que no me hago nutrición, pero ¿saben qué, chicas? Oh, nada que ver, tip de belleza. Córtense las puntas siempre y va a crecer fuerte y brilloso. ¿Viven lejos del mar? Sí. Bueno, seguramente después vas a ver que no podemos meternos al mar, pero es hermoso ver los atardeceres. No sé si vieron las fotos que subí, pero una cosa increíble. ¿A quién no le gustan los atardeceres? Y acá se ven hermosos. Estás bronceadita. No sé si tanto. Ay, chicos, yo a mí me gusta estar bronceada. No me gusta ser blanca teta. Y todavía no hay un día que haya dicho, bueno, chicos, hoy solarium. Y me pongo a tomar sol. Así que, no sé, me parece que las voy a abandonar. Algún día me voy a ir sola a tomar sol. Porque a ellos no les gusta y a mí sí. ¿Se imaginan? Ay, ¿sabes qué? Me atacó un cocodrilo. ¿Qué onda el trabajo de construcción? Bueno, te sigue en Instagram él. Ay, nunca me fijé eso. Ay, no, chicos. Nueva preocupación desbloqueada. No sé si tiene Instagram. Tiene mi número y tiene mi mail. De hecho, como que cuando tenía que hablar cosas con Sa, me mandaba mensajes a mí y yo la... Las ganas de cagarlo trompadas. No sé, ponele que le hizo el favor a ella también de imprimirle currículums y me mandaba mensajes a mí, che, decirle a... Ah, el che, seguro que me dijo che, ¿no? Era re argentino. No, me dijo como decirle a Sasha que no puede imprimirle, o decirle a Sasha que le voy a imprimir 20, decirle a Sasha tal cosa. Y yo como, decirle vos, estúpido.
¿tenés un número? Oh, bueno, no me fijé si me sigue en Instagram, pero podría ser. ¡Besos de Tanti! ¡Ah! ¡Tanti! ¿Por qué no se puede meter al mar? Pero ya lo vas a ver, pero hay cocodrilos. ¿Hace cuánto viven ahí? Y llegamos acá el 6 de abril. Un mes, más o menos. ¿Qué pasó con el trabajo que conseguiste? Bueno, ahí les cuento de mi trabajo. ¿Cuándo volves? ¿A dónde? ¿A Córdoba? Uf, falta. Hola, de Córdoba capital, barrio y tu sangre anexo. Vamos. Bueno, les cuento brevemente de mi trabajo, porque quiero hacer otro vivo en el que vamos a hablar de esto de las granjas. Entonces no me quiero meter mucho en el tema de las granjas. Y con respecto al trabajo, se los quiero contar. Pero bueno, vieron que yo primero como que me gusta como presentarles el tema con algún reel y después, nada, como profundizar en eso. Así que ya les voy a contar bien, pero me hablaron un par de personas preguntándome cómo conseguí el trabajo con mi título de profe de educación física, porque bueno, vieron que les subí el reel diciendo que después de hacer currículum y repartir y mandar sobre todas las otras cosas, o sea, de housekeeping, de front desk, de waitress, digamos como moza, de un montón de cosas. Porque eso es otra cosa, tenés que hacerte un currículum por cada trabajo que quieras aplicar, como que no da que vayas a un restaurante a pedir trabajo de moza y le des un currículum de granja. Entonces, ese es un tip que tienen que tener en cuenta antes de llegar a Australia, si quieren. Pues yo por ahí como que decía, ¿qué puedo hacer antes de llegar a Australia? Bueno, nada, me vi todos los videos, los posteos, toda gente que, nada, que te pasaba info de acá de Australia, y hablaban sobre tener un currículum sobre cada trabajo, y eso, les doy la derecha, es cierto, y es algo que podría haber hecho antes de llegar a Australia, pero bueno, llegué a Australia y vi cómo era la mano, cómo era un currículum, cómo... Son cosas que hay que tener en cuenta, que sea bien corto, sintético, de una hoja, que no tenga foto. Obviamente que la experiencia es como lo más importante y el contacto, como que no le da mucha pelota tampoco a tus estudios. Pero bueno, en fin, yo hice mi currículum de profe, porque no sé, ahí delirio místico, dije, ¿qué está sucediendo? Y bueno, cuando hice el currículum de profe y finalmente lo mandé a estos clubes, me llamaron de un club, porque además también pregunté para jugar al hockey o al fútbol. Y conseguí trabajo en un club de hockey, pero no como profe, porque yo tampoco me sentía tampoco como preparada para ese trabajo. Porque si bien yo tengo experiencia de profe, tengo mucha experiencia de profe, también en el área de hockey, es muy diferente trabajar en otro país y hablando otro idioma. Entonces como que dije, la verdad no me siento preparada para tener un equipo a cargo y entrenarlas. Pero bueno, cuando me hablaron, me dijeron, bueno, vamos a ver qué trabajo te podemos dar. Y me dieron trabajo de duty manager. Bueno, perfecto, me encanta, Pupi, que hayas conseguido trabajo y que encima tiene la palabra manager. ¿Qué carajo es ser duty manager? Bueno, empecé hace 2 sábados. Y es básicamente mantener las canchas y las instalaciones. ¿Vieron que hay canchas de agua? Bueno, hay 2 tipos de canchas, en lo que es hockey, de arena o de agua. Las canchas de agua son más copadas, porque la bocha va más rápido, porque, bueno, X. Pero bueno, tienen 2 canchas de agua y bueno, trabajan con estas 2 canchas. Y hay muchísimos equipos, hay muchísimos partidos, hay muchísimo todo. Entonces yo tengo que mantener esas canchas, tengo que cronometrar los partidos, tengo que asegurarme que todos los jugadores tengan todo lo que necesitan. Bueno, ya les voy a contar un poco más de esto, pero lo que les quería contar es que no estoy trabajando como de mi cargo de profe en sí, no estoy dando clases. Digo, porque hay gente que me preguntó, ¿cómo hiciste para conseguir trabajo sobre profe? Bueno, obviamente que tuvo que ver mi experiencia de eso y qué sé yo. O sea, no creo que si les hubiera mandado mi currículum de moza, me hubieran dicho, ay, sí, sos perfecta para este trabajo. Pero bueno, eso para contarles un poquito. Voy a responder sus preguntas acá. Jesús María. Saludos para Jesús María. Buenos Aires. ¿Por qué no tenga foto? Porque
la verdad, o sea, te puedo decir lo que yo pienso, pero la foto es como que te condiciona, es como que, a ver, ¿por qué querés ver mi apariencia física? Yo creo que va por ese lado. No se estila usar foto, el currículum, pero por ejemplo, para el de front desk, que es atención al cliente, es como entras y la persona que está en recepción, eso. A ese sí le puse foto, una foto más formal, pero por la posición de trabajo. Por eso el único camino es votar a Luis Huevo. ¿Qué decía? Buenísimo ese trabajo. ¿Cuánto tiempo se quedan en Darwin? ¿Queremos quedarnos 3 meses nada más? Saludos para Carlos Paz. Queremos quedarnos solamente 3 meses porque esa era la idea inicial, de quedarnos 3 meses para hacer la extensión. Y, pero bueno, acá chicos, te cambian los planes de un día para el otro. O sea, imagínense, de un mes para el otro, de una semana para el otro, de un día para el otro, de un momento para el otro. Así que, who knows, ¿qué vamos a hacer? Principalmente vinimos por la extensión, 3 meses nomás. Pero bueno, ya va un mes que no tenemos las horas, digamos los días de trabajo contados. Y otra cosa de mi trabajo que conseguí esto en el club, dije, bueno, mortal, voy a empezar a laborar todos los días. ¡No! Es un trabajo casual, solamente el fin de semana. Hermano, yo necesito facturar, ¿cómo te lo explico? Pero bueno, eso. Hace 2 sábados que estoy trabajando en el club y la semana que viene o la otra voy a empezar otro trabajo que va a ser solamente por 2 meses, pero todos los días. Así que ahí espero juntar la plata que necesito. Pupi, no sé si te acordás de mí, pero me ayudaste en 2021 cuando me robaron todo a mi negocio en Córdoba. Me vine a vivir. ¡Ay, sí, Carlita, me acuerdo de vos! De tu negocio de ropa. Me vine a vivir a Madrid, pero te sigo siempre. ¡Ay, saludos para Madrid! Quiero conocer algún día. Saludos, Carlita. ¿Te pagan por hora o cómo es? Te pagan por hora. Generalmente, el sueldo básico, por lo menos para los inmigrantes, es 20... No sé, la mayoría te paga 27 la hora, pero hay que descontar los taxes, que son los impuestos, que eso no te lo dicen en todos esos videos que estoy viendo por internet, que dicen, ay, gano esto, pero uno se cree que se lo gana limpio, de bolsillo. Y no, chicos, aclaren que te descuentan los impuestos y todo eso. A ver, chicos, ningún país vive del aire. Es muy importante saber inglés o te puedes manejar. Y es importante saber inglés. Uno se va a sentir incómodo tampoco si no se puede comunicar. Y van a ser diferentes los trabajos que te toquen si sabes inglés o no. En el reel que les publiqué de las granjas, si ustedes se fijan en algunas capturas de pantalla, hay que te dicen buen inglés. Uno pensaría como, ¿para qué necesito para ir a trabajar en una granja un buen inglés y va a ser todo físico, qué sé yo, bla, bla, bla? Y bueno, hay algunos que te piden buen inglés, o sea, qué sé yo. Pupi, ¿pensás quedarte para siempre en Estados Unidos? No estoy en Estados Unidos. Ay, más perdido que chupete mi culo. Estoy en Australia y llegué en marzo y tengo un año para estar acá, así que un año fijo. Un año voy a estar acá. Bueno, ahí contesté lo del inglés. O sea, te puedes manejar en castellano, sí. Si ven el video que subí con mis amigos del hostel, con Enzo, con Edu, con Tommy y con Rama, ahí hablamos un poco del inglés. O sea, conozco mucha gente que solamente sabía decir hello y bye y está trabajando. Así que no es un impedimento para venir a Australia y trabajar. Estaría bueno que sepan y que tengan buen nivel para nada, para las posibilidades que puedan surgir. Saludos y muchos recuerdos. ¡Ay, cómo está! Esos trabajos en crema, gourmet. Ay, cómo me hacías reír. Bueno, gente, me voy a despedir porque ya va a ser una hora que iniciamos el vivo. Ya no estoy con Sa. Y tenemos muchas cosas para contarles todavía. Pero bueno, no quiero contarlo sin ella. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Miserias Viajeras. Madrid es hermoso, cuando vengas acá estoy porque lo necesites. Yendo, no, llegando tampoco, abrime, estoy afuera. Bueno, gente,
Me despido, nos vemos en un próximo vivo. Gracias por conectarse, gracias por todo el amor que nos mandan, gracias por los saludos. Bueno, un saludo para todos los que están allá de aquel lado. Buenas noches, porque ya es de noche allá. ¿Y qué día es? ¿Jueves? Bueno, allá en ese fin de semana con toda. Tómense todos los yemangados que no me puedo tomar yo. Chau, chau, chau.